Corría el 11 de abril del presente año. Este trágico suceso pasó en la provincia de Misiones, Argentina. Cristian Daniel Vargas fue acusado de asesinato de Antonella Bernand en el barrio Bretes de la ciudad de Posadas. El relato es cuanto menos aterrador. Me ofreció sexo oral, me grabó a escondidas y me extorsionó, declaraba el asesino, a lo cual agregó delirantemente. Lo que pasó después fue un accidente. Con estas palabras, casi sin inmutarse, Vargas le relató al juez Fernando Verón cómo le clavó un cuchillo en la garganta a Antonella, de 27 años, que ese jueves de abril terminó con su vida. Sin embargo, el acusado niega rotundamente la relación con la víctima y asegura que estaba ahí porque estaba haciendo, entre comillas, un book de fotos eróticas con Antonella y que solo se trataba de una manera profesional. Luego de que Vargas se fuera del departamento, los vecinos le increparon, dado que escucharon ruidos llamativos del tipo gritos, insultos, golpes, y así fue como salió este video. Se ve que usted es violento, Dios. ¿Por qué lo dice? Y por la forma que te expresás. Yo ya me voy, cállate. Compro para la cena y vuelvo. ¿Cómo? Compro para el mucho y vuelvo. Porque ya me da la llave acá. ¿Tengo que abrir? Usted no puede abrir la llave. Usted no puede tener la llave. Pero yo voy a abrir. La que alquila la casa, ella no, usted. Está bien, así pero tengo que se va nomás. Luego los vecinos ingresaron a la casa y se encontraron con una imagen aterradora. El cadáver de Antonella estaba boca arriba en su dormitorio, al lado de la cama, sobre un extenso charco de sangre. Cuando los efectivos de la policía científica llegaron, notaron que la chica oriunda de la localidad de Oberá, de la misma provincia, tenía un profundo corte en la parte izquierda del cuello. Se había desangrado casi por completo. Antonella se había instalado en Posada 3 años antes de su muerte. En julio del 2018 terminó su carrera de hotelería y turismo y, según fuentes, trabajaba muy bien, es decir, con buenos ingresos, en un restaurante de la zona. Con esto quiero decir que las fuentes descartan la posibilidad de prostitución. Vargas aseguró en la declaración ante el juez lo siguiente: todo comenzó cuando yo publiqué en Facebook que sorteaba una sesión de fotos de lencería. Me escribieron muchísimas personas, una de ellas fue Antonella. Acordaba un lugar que era en el departamento donde estaba ella. Me pasó la dirección por WhatsApp. Antes de llegar le mandé un mensaje, pero se me apagó el teléfono porque me quedé sin batería. Llegué a la casa, ella me abrió y ya tenía preparado el mate y las galletitas dulces. Estuvimos primero charlando y tomando mate, y yo fui hasta el kiosco a comprar una gaseosa de manzana para hacer un tereré. Volví y empezamos a hacer las fotos, declaraba Vargas. Palabras más, palabras menos. Cuando llegó este punto de la declaración, el hombre se detuvo. Tuvo en silencio casi un minuto, pensó qué iba a decir y cómo. De esta manera relató el momento en que apuñaló en el cuello a Antonella. Cuando se me viene encima le doy 2 tapes, es decir, 2 golpes con la mano derecha porque estaba gritando mucho. Ella se cae al piso y luego se para y agarró un cuchillo y se me vino directamente contra mí. Ahí fue cuando pasó. Yo le quiero sacar el cuchillo y la traigo hacia mí con fuerza. Cuando la traigo yo freno y le entra el cuchillo en la parte izquierda. Y es ahí cuando ella se cae con el cuchillo en la garganta. Yo se lo saco, la doy vuelta y la pongo acostada para que no se ahogara con su sangre. Y ahí es cuando llega la mujer, González, la propietaria, y golpea la puerta. Fueron sus palabras. El resto ya saben, Vargas huyó del lugar, pero también afirmó que él mismo fue quien se entregó a la policía y actualmente está en condena. Y lo que me interesa saber a mí es qué opinas vos con respecto a este relato. Link directo te lo dejo en la descripción del video. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy, un canal muy random. Te invito a que le pegues una suscribida, una manito arriba, etcétera, y todas las cosas que ya sabes. Me voy despidiendo y nos veremos en siguientes videos. Bye.